Buenas noches con todos, bienvenidos a la sesión de clase, el curso de mantenimiento de equipos de cómputo. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a comenzar con nuestra actividad del día de hoy, que son programas para testear la PC. ¿Okay? Tenemos varios programas para hacer este testeo de PC. ¿Ok? Bien. Tenemos lo que es Victoria Freeware, que es un programa para revisar y ver el estado de nuestro disco duro. Tenemos el Hiram Boot, ¿ok? Este se encarga de toda la PC y también de hacer la copia de seguridad. ¿Por qué digo toda la PC? Porque el Hiram Boot tiene una gran variedad de utilidades, gran variedad de utilidades. Por otra parte, tenemos el Electronic True Imaging, que nos permite hacer copias de sistema y clonaciones de sistema. Tenemos este programita excelente que se llama el Hetman, que te permite buscar archivos dentro de un disco sin sistema. Por ejemplo, ¿no? Profesor, mi pendrive, yo lo pongo y no me reconoce. Un ejemplito. A ver, voy a borrar esto. Tiene nada que ver para que no se confunda, no se distraiga. A ver, por ejemplo, ¿no? Profesor, mi unidad tenía información. Yo ingreso, está así. No hay nada, está vacío. Retrocedo y tiene información. O a lo mejor ya no tiene. No sé, desapareció mi información. Pero ayer tenía información. Hoy ingreso y está así. No sé, necesito mi información. Para esas cosas, para esos casos, el Hetman te permite encontrar tu información. Tienes Spyware Hunter, te permite limpiar tu PC de Spyware. Y tienes por otra parte el HDD Download Level. Download Level. Te permite formatear a bajo nivel los discos duros y poder mejorar lo mejor posible, por mejorar pues en algo los discos, en este caso los rígidos. ¿Ok? Listo. Vamos a comenzar con este programita, que es el más práctico, el más sencillo. Victoria Freeware. Esto voy a copiar. Vamos a internet, les voy a enseñar cómo poder descargar ello. Bueno, por acá estamos viendo lo que es los materiales, las actividades. Voy a retroceder por acá. Listo. Vamos a tener una nueva pestañita y vamos a pegar. Victoria Freeware. Ok. Por aquí tengo un blog, ok. Un sitio que me permite descargar que es FileHorsey. Tenemos el File Itpot también. Y por qué no, la página en Sofonic, no, lo he intentado, no me sé, no me da. La página oficial también de Victoria. Ok, Freeware. A ver, ¿por qué no? Vamos a la página oficial. Cliqueamos, acá está. No sé si es la página oficial. No, es otra página. Download.it. Es otra página. A ver, no sé si esta sea la última versión. No lo sé, la verdad. No lo sé. A ver, vamos a ver. Voy a investigar un poquito por acá. 5.28, me dice por acá. A ver, por aquí. Este es 2021. A ver, Victoria HD, página oficial. A ver, vamos a la página oficial. Wow, es una página rusa, por lo visto. La verdad que no tenía noción de ello. A ver, vamos a ingresar a esta página. No sabía que era Rusia. Wow, ¿qué tal el programa? Bueno, está en ruso, hay que traducirlo a español. No, no sé qué le podamos entender. La última versión que nos indica que es la 5.37. Bueno, a ver, por aquí lo que nos importa es descargar. A ver, vamos a ver por dónde permite descargar esto. Sí, muy bueno, ya lo he probado en muchas cosas. A ver, mucha publicidad. A ver. No, gracias, no quiero en ruso, porque no vamos a entender nada de nada. Mejor vamos aquí a nuestro amigo Phil Horsey. Y bueno, a ver qué nos brinda. Phil Horsey, descarga libre. Descargar ahora. Ah, genial, la 3.5.37 está la última. Genial.
Listo, descargando. Descargando. Descomprimiendo. Extrayendo. Creo que por aquí no hay problema, ¿no? Listo, vamos por ello. Doble clic. Voy a retirar. Tengo doble carpeta. Ok, lo pongo por acá para no tener una carpeta. Ya, entonces estamos bien. Esto aquí lo voy a borrar el comprimido. Voy a personalizar el nombre. Ok. Victoria Reward. Vale, minúscula. Reward. 5.37. Queda. Lo voy a copiar al escritorio. Voy a cerrar esto. Voy a organizar. Esto no necesito, no necesito, no necesito. Minimizo esto por acá. Lo llevo al escritorio. Ya está. Luego de ello, lo que hago también en mi logística de programas es guardarlo dentro de los programas que tengo. Voy a guardar acá programas, softwares. A ver, software para mantenimiento. Ya, uno más de la colección. Y ahí lo ponemos. Cliqueo por aquí también. A ver, también navegador por aquí. Entro por acá, voy a bajar mi camarita. Voy a entrar a mi otra cuenta. Ahí hay otra cuenta. Esta no, esta sí. Listo. Por acá. Listo. No es necesario obtener otro perfil. Lo que me importa ahorita es entrar a mi Drive. Ya está. A mi Drive. Y no sé por qué me manda por acá. Entrar en mi Drive. A ver si me hace caso mi Drive. Gracias. Ahora sí, voy a los softwares. Esto lo guardé en programas de mantenimiento. Listo, por ahí. Actualización. A ver. Creo que no está Victoria Freeware. Lo vamos a incluir ahí. Ya está. Listo, entonces ahí está el paquete de Victoria Freeware. Vamos a esperar a que cargue al 100%. Listo, lo dejo ahí. Listo, por si necesitamos más programas. Ahora sí, luego de este pequeño proceso logístico de ordenar todo, vamos a entrar a la carpeta de Victoria Freeware. Ya acá está Victoria Freeware, ¿no? Primera recomendación que yo les doy, clic derecho, propiedades. Vamos a compatibilidad. ¿Dónde está? Ejecutar compatibilidad. No es compatible. Cambiar la configuración para todos los usuarios. Ejecutar. No está la opción para ejecutar como administrador. Acá está, ejecutar como administrador. ¿Sí? Hace yo. ¿Por qué te recomiendo que lo cambies a ejecutar como administrador? Para que la aplicación pueda trabajar al 100%. Porque lo que hace la aplicación es testear. Entonces quiero que tenga todos los privilegios necesarios para que pueda testear mi disco. ¿Ok? A ver, vamos a ver si cargó. ¿Qué pasó? Ya está acá. Se está demorando. Ahí está. Ya está. Ya cargó. Listo. Listo. Language. English and Spanish. Ok, vamos a cambiarle a español. Tiene inglés, español, ucraniano y este será ruso, polaco, no lo sé. Bueno, tampoco es el caso. No importa que sea en español para poder entender todo. Ok. Listo, una vez que tengamos nuestro programita, a ver, tenemos unidades, nuestros smart, nuestros registros smart, probar y reparar, editar disco. Y por aquí muestra mi disco. Tengo un disco de 1 TB, que es un disco rígido. Tengo un disco sólido, Kingston, modelo tal. Un disco externo, ¿ok? De 2 TB. Total, tengo casi 3,5 TB de almacenamiento de información. Luego me indica que tengo la unidad de mi disco, bueno, las particiones de mi disco, ¿no? Lo que son dos volúmenes con dos volúmenes. Con respecto a la partición de disco sólido, en 2 volúmenes con respecto a la partición del disco rígido,
Y por aquí dos particiones de un tera, un tera con respecto a mi disco externo. ¿Ok? Listo. La pregunta es, ¿quieres tú chequear una unidad o un disco? Primera recomendación, que eso es lo importante aquí. ¿Ok? Y eso me hubiera gustado bastante que alguien me lo pueda brindar el momento que la primera vez que trabajé con esta aplicación. Lastimosamente no tenía quien me oriente, tuve que aprender todo esto a mi cuenta. Es que cuando tú vas a testear el disco no puede estar en uso. Al disco que vas a testear no puede estar en uso. ¿De acuerdo? Quiere decir, ¿que yo puedo testear mi disco entera? Sí. ¿Por qué? Por lo siguiente, mi disco entera, a ver, digo por acá, mi disco entera tiene lo que es el free y el sub. Y ahorita no estoy usando esas unidades. Lo que estoy usando todo está en la C. Y la C es parte de software 2021, que voy a tener que actualizar. Cuidado, qué rápido pasa el tiempo, ni lo actualicé. Este debe ser 2022 ya. ¿No? Continuar, listo. ¿Qué sucede? Que estas dos unidades, voy aquí a dibujar, no voy a digitar, sino a dibujar. Estos pertenecen a mi disco sólido. Estoy trabajando, así que no vale la pena ahorita testearlo. Esto pertenece, bueno, es parte de mi disco, pertenece a mi disco rígido. Y estas unidades de acá pertenecen a mi disco externo. Entonces, para la práctica puedo usar los externos, aunque mire que pese bastante. Sí, está ahí. Prefiero irme a una unidad más pequeña. Creo que en esta guía, en la E, que es más pequeña para el ejemplo del TC. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué hago? Primero elijo la unidad, la E. Selecciono la E, me da las características. Ta, 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 ta. Ahora voy a ir justamente, a ver, probar y reparar. Probar y reparar. ¿De acuerdo? Probar y reparar. Listo, por acá vamos a acercarlos un poquito. Les explico. Justamente lo que está indicando aquí es cuáles son las velocidades que va a trabajar nuestro disco. ¿Ok? Nuestro disco trabaja en velocidades tan pequeñas, quiere decir que las, digamos, las fallas que pudiese tener son las mínimas. ¿Ok? Genial. Esta parte es como que, pues, tu disco está al 100% óptimo. Por aquí que ya comienza a sentir ciertas averías, pero ¿qué te puedo decir? A ver. Más que averías sería un pequeño desgaste por el uso que tiene el disco, ¿no? Que pues lo justo que se desgaste, porque pues debe tener buen tiempo. En mi caso, mi disco tiene buen tiempo. Por aquí como que está un poquito más sentido y el gaste. El verde como que alarma, como que ahí hay algo, tus pistas y sectores o tus clusters. Ya están un poco más delicados. Acá ya está que se daña. Acá está fatal y acá ya ni hablar. Ok. ¿Y a qué me refiero con esto? Con ustedes no he tratado nada de discos duros. Estoy aquí ya yéndole a la parte práctica de discos duros. Prefiero la parte práctica que la teoría. Le explico la teoría. Así, muy puntual. Aprovechando estos recuadritos. Todos estos espacios que están acá dentro de este recuadro de color amarillo. Vamos a poner que esto es nuestro disco duro, ¿ok? Genial. Bien. Nuestro disco duro va a tener lo que se denominan particiones. ¿Ok? Particiones. Pequeñas particiones son así. Muy pequeñas, ¿ok? Así. Voy a dibujar algunos con un espacio para que se pueda ver. Tú lo que partido no tiene espacio. Y luego con esa pequeña fila corrida, columna. Vacías para que se pueda distinguir figuradamente que esto es una partición. Porque si lo pongo todo junto no se va a distinguir tampoco, ¿ok? Voy a decir, ¿qué está haciendo ahí? Está todo pegado, no veo la diferencia. Ya. Por eso te dejo una pequeña separación figurada. Ya está. Ahí nomás para no exagerar tanto, ¿ok? Entonces, nuestro disco duro en el rígido tiene particiones, ¿ok? Tiene particiones. Nuestras particiones hacen que se almacene la información en lo que se llaman sectores. ¿Ok? Nuestras particiones tienen lo que se denomina sectores. Voy a cambiar acá el color
para poder explicar color a esta línea. Por aquí tenemos esta división, estos dividendos son nuestros respectivos, vamos a llamarle así, sectores. ¿Okay? Estos son nuestros sectores. No las líneas verdes, por si acaso, mientras simplemente la línea verde con los recuadros de color amarillo, ¿ok? Hago esto figurado porque si no me va a dar demasiado tiempo en hacer eso. Pero quiero que entiendan ustedes qué hace este programa. Así que me voy aquí a la explicación técnica de ello. A ver. Entonces, acá viene lo importante, ¿no? Tu disco duro tiene pistas y tiene esos pequeños espacios, estos recuadritos de acá, que vienen a ser nuestros sectores. ¿Ok? Sectores. Los sectores son los espacios donde se guarda información. La pregunta es, ¿dónde se escribe la información que se guarda? Excelente. Esa información que se escribe se guarda en estos pequeños lugares que se llaman nuestros clúster. Iba a ser cilindros. Es otra cosa. Nuestros pequeños clústeres. Así se llaman esos de acá. Me voy a acercar con el zoom para que puedan ver mejor. Ya, entonces, estas columnas de color amarillo son nuestras pistas. Estos recuadros, estos círculos verdes grandecitos son nuestros sectores. Y nuestros sectores están formados por los clusters, ¿okay? Que son dividendos, ahora sí son dividendos, partes que tiene un sector que permite guardar la información. ¿Okay? Entonces, un sector puede tener una determinada cantidad de espacio. Por ejemplo, ¿no? Un sector tenga un mega. Ese mega está formado por varios clusters. Los clusters son los espacios que van a almacenar información. Los clusters nosotros podemos, de acuerdo al software que vamos a utilizar para formatear, poder personalizar cuánto es el espacio de cada cluster, que son los bits que va a ocupar cada uno de ellos. ¿Cuántos bits quiere que guarde ese espacio? De acuerdo a la proporción de bits, se va a generar el espacio de los sectores. En pocas palabras, vamos a poner que nuestro sector ocupe 2 megabytes. ¿Ok? Tú guardas una información que ocupe, ponle 3, 4 kilobytes. Ya, ponle 100 kilobytes. Y esto, voy a explicarlo aquí porque en verdad tengo que funcionar varios temas para que esto se pueda entender. A ver. Vamos a comenzar con lo más básico en medidas de información, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí medidas, espero que me entiendan, de información. Medidas de información. La unidad básica de medida de información es el bit. ¿Ok? Luego continúa con lo que es el byte. El byte es igual a 8 bits. ¿Ok? De ahí sigue lo que es el kilobyte, que equivale a 1000. ¿Mil qué? 1000 byte. Y a su vez equivaldría a qué, a 8000 bits. Son los equivalentes. ¿Ok? De aquí sigue la escala a lo que son megabytes. ¿Qué equivale a qué? Bueno, si quieres ponerlo en escala, ya sería a 1 millón de byte, o si quieres simplemente a 1000. Ok, a ver, aquí me parece que me estoy confundiendo. Estoy con bytes, me estoy tratando como hercios, vale. Me pequeño, pero gran error de mi parte. Perdón, acá me confundí. Me confundí. Aquí es 1024, perdón, me confundí. Para 1024 por 8, si no me equivoco, sale 8000, 24, 16, 160, saldría 8160 más 32, 92. Más o menos ahí, si es que no me equivoco el cálculo. Ok, bueno.
Espero que no me confunda el cálculo, pero van aproximado por ahí, ¿ok? A lo que son 8 veces. Bueno, en esta historia, acá recontra fatal esto que he hecho. Fatal, fatal. Esto va a 24 kilobytes, ¿ok? ¿Sí? Listo. Esto equivale, para no confundirme por aquí, tampoco quiero usar calculadora, que no es la clase de conversiones de lenguajes numerales, para poner todo este contexto muy específicamente. Entonces simplifico a 24 elevado al cuadrado bytes, ¿ok? ¿Sí? Ya está. Y por aquí llega nuestro amigo gigabytes, que lo conocemos, ¿no? Que equivale a 1024 megabytes. Y la historia continúa. De ahí sigue nuestro amigo terabyte, que equivale a 1024 gigabytes. Ya, ¿qué tiene que ver toda la historia, toda esta historia con esto? Muy simple. Como aquí está usando, como les dije, el ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí otro colorcito para explicar el ejemplo por acá. Quería que el otro sea rojo y este se volvió rojo. Vaya, qué costumbre esto. Ya, ahora sí, gracias. Deja cambiar el color. Ok. Vamos a ponerle azul. Vamos a poner entonces, como le decía, ¿no? Las pistas contienen sectores, ¿ok? Como los sectores contienen clusters, si es que no me confunden la gramática de escribir, que hace tiempo que no escribo esto, pero me parece que es así la escritura. Closer. Ok. Entonces, vamos a poner que un sector, un ejemplo, ok. Un sector mide, ¿qué le dije? 2 megabytes, ¿no? Ya, 2 megabytes. Que equivale a 2048 kilobytes. ¿De acuerdo? Es el equivalente. Y bueno, eso por 8 da lo que son los bytes. No, por 8 no. Estoy mal, estoy hablando mal. Por 1024 da los bytes. ¿Ok? Y ahora recién esto por 1024 por 8 da los bits. Bueno, que no es el caso. Vamos a complicarnos con eso, ¿ok? Simplemente el ejemplo es este. Cada sector pesa 2 megabytes, ocupa 2 megabytes. Voy a poner aquí, ¿no? Si un dato, entre paréntesis, un archivo X, que puede ser, por ejemplo, este archivo X, que sea un formato .mp3. Que es un audio muy ligerito, que nos compartieron a lo mejor. Un audio punto MP4, un videito, pero wow, una cosita así como un GIF. Puede ser un GIF, valga la creación. Puede ser un JPG, un formato PNG, un documento, un archivo de Excel, etcétera, ¿no? Vale. La situación es que nuestro archivo PC, vamos a ponerle unos 120 kilobytes. ¿Qué sucede? Que ese 120 kilobytes queda ocupado, que okay, queda ocupado aquí. Queda ocupado aquí. En este pequeño espacio de tu clusters, ¿ok? Para que estos dos clusters ocupan tu 120. Pero como el cluster es parte de un sector, tu sector ya queda ocupado. Pero hay un detalle interesante, ¿cuál es? El detalle interesante es que tu sector pesa 2048 kilobytes.
pero solo ocupa 120 kilobytes. Entonces, ¿qué te lleva a la conclusión? Que estás perdiendo 1000 picos, 1800, 1900 picos de, voy a poner un ejemplo, ¿no? 1900 picos de kilobytes en no usarlo. ¿De acuerdo? ¿Pero en dónde? Vamos a poner este ejemplo otra vez, porque eso es una historia bien grande para explicar todo eso. Nuestro disco duro, guardas tu fotito, 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 musiquita, videito, archivito, fotito. Ok, según como tú vas guardando, el disco duro toma un espacio, pero más consolidado. Y de acuerdo a esto, como va guardando cada archivo, tu disco duro se va haciendo cada vez más y más robusto. ¿Ok? Entonces, tú en teoría puedes decir, ¿no? Tu disco está ocupado 50 gigas. ¿Ok? Tú transportas tu información porque todo esto en contexto general va a ocupar, se va a alojar la información, va a ocupar ese espacio. Pero en realidad no es que la información tenga ese espacio. Es la manera como el sistema lo va a ordenar en los clústeres, en los sectores, y al momento de transportar, lo va a transportar y va a movilizarse ocupando los mismos espacios. ¿Ok? Eso es lo que dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene a tallar todo esto? Listo. Que estos clustercitos que guardan información, cuando llega a este nivel, estos niveles de acá, que le voy a dar su, es cuando comienza a alarmarte. Porque cuando es este nivelcito que guarda información, se daña. ¿Te acuerdas como que una persona está caminando? De pronto pisa una piedra, pues como que lo toleramos, ¿no? Te pisas un hueco, como que por ahí que puede ser que nos torzamos el pie, wow, qué tropezón, ¿no? Dimos la pegada, ¿no? Y se tropezó, el hueco tiene, el bache está muy profundo, simplemente dimos más la pegada. Y si pongamos que es un pozo, pues nos caemos y fatal, ¿no? Es lo mismo que equivale a esto. ¿Quién es el que se va a caer? ¿Qué es lo que se va a perder? La información. ¿O cuál es el paso que ya no te va a servir? Tu disco duro. Ya no te va a servir. Profesor, ¿y cómo toda esta historia lo pude entender? Tengo una captura. Está bonito todo eso que he hecho. ¿Sí? Solo que con mi camarita no encaja bien. Voy a quitar mi camarita. Voy a tomar una fotito. Que está bonito todo esto que acabo de realizar. A ver, voy a cerrar esto un momentito. Voy a cerrar esto de acá. Voy a cerrar esto de acá. Voy a tomar una nueva captura. Que está bonita. Me gusta lo que he hecho aquí. Lo voy a guardar y lo voy a compartir también, ¿ok? Ahora. Un momentito, antes que se me ocurra borrar, por ejemplo, y voy a perder eso, que está interesante lo que he graficado acá. A ver, escritorio, a ver, vamos a poner aquí pistas y sectores. Listo, a ver, les explico. ¿Cuándo y cómo se manifiesta todo esto? Ok. Tú instalas tu sistema operativo en tu disco duro, ¿no? ¿Dónde más lo instalar? Bueno. Tu disco duro te rinde y tú comienzas a ver que cada vez, con el pasar del tiempo, de pronto tu sistema operativo se comienza a poner más lento, más lento, más lento. Y uno piensa, ¿serán los virus? Como trabajo en virtual, pues me comparten archivo, comparto archivo. Del trabajo le pongo el pendrive, bajo información por aquí, bajo información por allá, me comparten por aquí, comparto el aula virtual y por ahí, que uno comienza a pensar que es eso. En parte puede ser, así, que ser sincero, puede ser, una parte. Pero de pronto tú notas que tu disco duro, por más que tú lo vuelvas a formatear, ya de pronto se comienza a volver más lento, más lento, más lento. Más que todo esto pasa en los rígidos, no hablo de los rígidos. Mi experiencia personal les cuento esto. Entonces, tú dices, qué raro, ¿no? Si antes lo formateaba bien rápido. Claro, antes, hace 2 años. Pero ya pasaron 4 años. Usas tu disco. O más. Entonces, pasa que estos capítulos están dañadas. Y como están dañadas, no hay mucho espacio. Como uno quiere caminar por una pista que tiene hueco. Entonces, tiene que estar
brincando por aquí, buscando por allá, dando vuelta por aquí, saltando por allá, caminando por un costadito, caminando por otro lado. Entonces, la transmisión de información que es en tus historias ya no tiene la fluidez para hacerlo como antes lo realizaba. Ya no. ¿Ok? Más otro detalle importante, porque acá lo del disco duro, wow, es inmenso el tema. Existe lo que se llama justamente revoluciones por segundo. Que cuando uno compra un disco, tiene dos opciones. Lo que es, si me equivoco, 570, 5700 revoluciones por segundo. Perdón, por minuto, RPM. Y 7200 revoluciones por minuto. Me equivoco, es RPM. Ya no me equivoco. Tiempo que ya no estoy discutiendo, que están desfasados. Pero bueno, así cuenta la historia. Entonces, esa es la velocidad que va a transcurrir tu disco para poder transmitir información. Lo usual que suele vender es 500, si no me equivoco, es 5400, 5700, pero por ahí 5000 va. Por ahí que me confundo un poquito en esa medida, pero bueno. La disculpe, casi me confundo. Esta medida es que está desfasada de tecnología, no me acuerdo, pero por ahí va. ¿Ok? La cuestión es que va en 5000 picos, ¿ok? 5000 picos, pudiese guardar esa pantalla, busco en Google y genial, ¿no? O alguien que pueda googlear y ver cuántos son las RPM que tienen los discos duros y me confirma aquí en el chat mejor, por si las dudas, 5400, 5700, me parece por ahí va. Bueno, la cuestión es que estas son las revoluciones que van y la que vende es esa de acá, de 5000 picos, que hasta ahorita te ven, ¿ok? La cuestión de esta revolución es como tiene que andar, es como una persona que tiene que estar corriendo a esta velocidad para que transmita los datos, si tiene bache, pues. Por más que quieras correr rápido, no puedes porque tienes baches que pasar, que brincar, que ver por aquí o tomar otro atajo porque acá no hay camino. Y eso es lo que hace que el disco, cuando tu disco se comienza a gastar, se comienza a poner más lento, más lento, más lento, hasta que ya no te sirve para instalar sistemas operativos, solamente para guardar información. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Le cuento mi experiencia personal. La historia de todo esto que yo les narro es que justamente aprendí a usar este programa. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, consulta con respecto a esto? ¿Pedir al programa ahora sí? ¿Todo claro? ¿Alguien por ahí que me hizo el favor de buscar cuántos RPM son exactos? Que no recuerdo bien. Ah, está bien, sí, sí me acordaba, sí me acordaba. Por ahí decía, algo me quedó. Que ya como ya ahorita me tengo que actualizar los nuevos discos sólidos y el otro disco que es SSD, que es como una memoria RAM, que no me acuerdo bien el nombre, todavía no me familiarizo. Ya lo quiero hacer también. De tantas cosas para capacitarse en verdad en informática, que te vas un lado por soporte, un lado por lo que es las TIC, un lado por lo que es redes, un lado porque es el programa de redes, otro lado porque es el sistema operativo, otro lado porque es informática, otro lado, pone, ¿no? En lo que es lo mío también que me especializo en pedagogía. Entonces, son tantas cosas que, pues, no sé, como que abarcar tanta, tanta cosa a veces no nos da, ¿no? Por eso siempre me apoyo en internet para hacer una que otra cosa. Siempre es útil, ¿no? Puede que haya algunas actualizaciones mucho mejor. Pero bueno, entonces, en contexto general, esto es el pequeño resumen muy concentrado. Espero que se pueda aceptar lo mejor posible. Esto que les narro está en internet. Todo está en internet. ¿De acuerdo? Todo está en internet. Es lo que trato de resumir para explicarte por qué voy a usar este plan. La justificación de por qué usar este plan. ¿Y qué va a hacer? Listo, borro. Hay una captura de ello. Voy a compartirles por aquí para que les pueda servir. También subirlo a las evidencias, ¿de acuerdo? Para que creo que los tengo aún. Sí, genial, acá los tengo. Lo voy a subir ahorita mismo, la evidencia de la semana 2, para que todos lo puedan tener también aquí, ¿ok? No se preocupen. Eso es lo bueno de trabajar con tecnología. Que todo, mira, a tiempo real, ahorita mismo, al instante, tú lo puedes tener. Profesor, estoy en el móvil y no lo puedo descargar del chat del Zoom, tranquilo. Ya está en la plataforma. Ya está en la plataforma. Y ni te preocupes, ya está todo. Hemos tomado justamente las medidas de precaución. ¿Sí? Así que no te preocupes. Te comparto esto y por ahí que alguien llegó recién, las actividades y la tarea nuevamente. Ya está en el aula virtual, pero de igual manera. Es lo genial de la tecnología. Listo, ahora sí. Luego esta pequeña introducción, pero necesaria, hay que saber. No es usar un programa por usar. Eso no va a las cosas así. Hay que saber por qué usar una cosa. Listo, a ver. Te explico, por acá hay unas opciones interesantes. Uno que se llama ignorar, borrar, reubicar y actualizar. Listo. Reubicar es como decir, ¿no?
Si hay ciertos espacios que tienen falla, por favor, como que lo pones a un ladito, ¿no? Para que no moleste y pues se pueda caminar, si la información pueda transportarse por una vía correcta. ¿Quieres borrar los sectores fallidos? En pocas palabras, no es que va a borrar, ¿no? Esto no es un borrador. Lo que hacer con borrar es deshabilitar esos sectores dañados. Depende de ti. Depende de ti. Y actualizar es como que dejar, creo que todo en actualizar. A ver, eso sí, no me acuerdo bien qué hacía esta opción, no me acuerdo bien. Pero yo más que todo usaba reubicar. Entre reubicar y borrar usaba más que actualizar. ¿Sí? ¿Ok? No sé si actualizar sea como que ordene las cosas. Me parecía que sí, algo así. No me acuerdo bien, pero a mayor detalle, si gustan, pues en internet te cuenta a fondo todo lo que te he narrado esto. ¿De acuerdo? Yo lo que es un pequeño resumen, te cuenta a fondo cada uno. Bueno, yo en lo personal uso reubicar. ¿Sí? Es lo que les narro y les simplifico. Bueno, ya seleccioné mi unidad. Por si acaso, recomendación número uno. Cuando tú uses tu unidad, por favor, que esa unidad no esté en uso. ¿Sí? Que tu unidad no esté en uso. ¿Por qué, profesor? ¿Y qué pasa si uso mi unidad? Por ejemplo, ¿no? Yo usaría esta unidad. Me va a salir muchos errores. ¿Por qué? Uno, el disco duro lo estoy usando con el sistema operativo. Dos, el disco duro lo estoy usando con el propio programa. Tres, el disco duro, esa misma unidad de disco duro lo estoy usando con el Zoom con ustedes. Entonces, tú no puedes reparar algo que está haciendo uso. Por ejemplo, para que me entienda, no se puede reparar una pista si los carros están pasando. No se puede, pues. ¿Quién son los propietarios? Los carros. ¿Quién son los propietarios? Las personas que trabajan. No se puede. ¿No? Entonces, es un pequeño ejemplo constructivo para que ustedes capten una idea por qué hacer esto, de qué manera hacer ello. Por eso, como le dije, me voy a la D, que no estoy usando nada de nada. Probar y reparar. Reubicar. Scan. Escanear. Clic. Ya está. Acá. Más que este recuadro, acá quiero que ustedes se observen, ¿ok? Vamos a trasladar un momentito por acá con el Zoom, ¿de acuerdo? Y esto es lo que quiero que ustedes observen. Uno, ¿cuánto es el porcentaje que está? Va en un 0.1%. ¿Cuánto de espacio va corriendo? Miren, ¿cuántos megas va corriendo? ¿Ok? Va a ser medio mega, medio giga, corrijo, medio giga. La velocidad que trabaja es 12 megabytes por segundo. Y he encontrado un espacio un poquito así como que para ponerle un poquito de atención, ¿no? Este es el espacio común que está siendo gastado, que es lo normal, pues no, ni modo que un disco duro va a ser inmortal, entonces, ¿para qué vamos a comprar otro disco duro si va a ser inmortal? No, no, no es lógico. Pero al menos no hay ninguna falla grave, solo alguna, una como para tomarle un poco de, ¿cómo decirle? Ponerle un poco de atención, es lo que yo prefiero decir. Mira, en un giga está bien ahí. Ahora, si la pregunta, profesor, ¿esto lo puedo hacer en USB, en memoria SD? Sí, lo puedo hacer en cualquier tipo de memoria. Pero que no lo estés usando, por favor. No se te ocurra copiar tu programa y de paso testear. No hagas eso, porque te va a salir una falla de errores. No después hacer un test. ¿Te acuerdas cómo decir? Tú quieres hacer un test, ¿no? Y no puedes hacer un test de conocimiento y estás haciendo clase. ¿Porque le prestas atención a tu test de conocimiento o le prestas atención a la clase? Porque si no, pues no haces ni uno ni otro. O haces uno y el otro va por demás. Entonces no es el caso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí al menos unos minutos para que ustedes puedan ver, ¿no? ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo es el avance de esto? Eso también depende bastante de los recursos de tu hardware. ¿De acuerdo? Yo te recomiendo que hagas esto si tu ordenador está lento o si tu disco duro es antiguito, no te preocupes, no hay pena. No busques que apagas tu computadora, sino deshabilita todos tus programas o cierra todos los programas que tú tengas, incluyendo tu antivirus. Porque puede en la madrugada se pone a actualizar el antivirus. Desactívalo. ¿Ok? Déjalo todos en stand-by. Mándalos de vacaciones. ¿Ok? Prende tu computadora. De preferencia, quita el internet. Para que por ahí no se actualice o algo por el estilo. Si tiene una configuración de segundo plano. Habilita el programita. Selecciona tu disco. Apaga tu pantallita o tu laptop. Y déjalo trabajar en la noche. De preferencia, ¿no? O depende. Como sea tu tiempo. Yo solía hacer esto así, ¿no? Lo dejaba de noche y al día siguiente despertaba y veía cómo estaba el proceso, ¿no? Bueno, eso es lo que yo te recomendaría para que hagas un testeo. Pero eso sí, por favor, cuando hagas este testeo y sea tu PC o tu laptop, no lo uses.
No, es que me aburre, pongo al menos música para distraerme. No, no hagas eso. Si quieres poner música, usa tu móvil, usa tu tablet, cualquier cosa, pero no tu computadora. Déjalo que haga su testeo solo. Ahora sí, esto sí me largó. Salieron tres verdes, ¿sí? Tres verdes. Esto quiere decir, la profundidad de lectura está muy dañada, ¿de acuerdo? Es como decir, les vuelvo a decir, como si esto fuese un camino. Si el camino tiene unos baches pasables, bueno, pues como que tenemos un pequeño tropezoncito o incomodidades en en la pista, entonces como que pisamos ciertas piedritas, ciertas roquitas que molestan, pero se tolera. El otro como que hay unas pequeñas, digamos, fisuras en el camino, se pasa. Pero si hay un huequito, un cratercito ahí, sí, pues si pisas, pues te vas a doblar el pie, ¿no? Vas a sentir la pegada, ¿no? O si estás yendo con tu bicicleta, vas a sentir un empujón, ¿no? Ya, ese es un ejemplo, por ejemplo, de estos color verde que va a 200, ¿no? La profundidad que va a tener justamente tus pistas y sectores que ya están siendo dañados. Entonces, sí, eso indica que mi disco sólido, perdón, rígido, ya tiene ciertas fallitas. Ya tiene ciertas fallitas. Pero también, ¿cuántos años tendrá mi disco rígido? No sé, 6 años, 7 años, pues ya merece gastarse, ¿no? Tampoco va a ser eterno esto. ¿De acuerdo? Lo bueno que ya no lo gasto con sistema operativo, así que con ello le he prolongado la vida un poco. Bien, entonces, esto es lo que quiero mostrarles, que yo recomiendo, hágalo, esto no va a dañar tu disco duro para nada, esto simplemente es un examen de testeo. ¿Esto hace que tu disco duro sea mejor o peor? No, lo que vas a hacer es realmente el estado de vida de tu disco. Si tú quieres saber un análisis de tu disco, hazlo. Hazlo, yo te recomiendo, hazlo. Yo lo estoy haciendo en persona. Eso sí, te recomiendo algo. Cuando tú lo hagas, repito y repito, no se te ocurra. Qué aburrido, ya me aburrí esperar 1 hora. Voy a poner YouTube y ponerme un tutorial o ver la clase desde Zoom para aprovechar el tiempo. No, es que no, no funciona así. Te va a salir bastante errores porque cuando tú lees pistas de sectores, las pistas de sectores se están gastando y por defecto va a mandar un mensaje de error. Aquí, la parte que se grilla te indica que va a demorarse esto un promedio de 5 horas y media. 5 horas y cuarto. Acá abajito lo indica que dice grilla, ¿sí? Esta es una medida referencial. Por lo visto, cuando yo seleccioné mi unidad, sí, mire, me va a leer solamente la unidad. Acá está, acá está, acá está. Iba a pecar, a decir que iba a leer todo. No, me va a leer solo los 229 gigas. Wow, miren que se va a demorar 5 horas por esto. ¿Qué? Decir que está serio. Y bueno, ¿no? Eso es lo que hace el programa. A ver. Por acá, ¿qué te podría recomendar? Si gusta pausar, bueno, no hay problema. Si acaso acá le puedo pausar. Le puedes pausar. ¿Sí? Si gustas. Por ejemplo, dice, me olvidé hacer lo importante. Vale, enviar un correo. Pausa, envía tu correo y retoma. Pero no se te ocurra hacer estas cosas, por más mínimas, cuando esté corriendo tu programa. Eso no hagas. Ojo, acá tienes un registro de cómo está yendo todo ello. Por si acaso, a ver. Quitamos la pausa. Listo. Y vuelve. ¿Sí? No creas que porque pones pausa va a decir más errores, menos errores. No, para nada. Entonces, acá tienes un pequeño testeo de cómo está tu disco duro, la vida útil de tu disco duro, o lo bueno que sea tu disco duro. También, ¿para qué te puede servir? Si tú compras una máquina de segunda, pues a ver, ese disco duro que me está dando, ¿qué tal va? Y con eso también te sirve un diagnóstico muy importante. ¿Cuál es? Si el disco duro está muy gastado, es porque a la computadora lo ha gastado bastante. Si el disco duro está bien, porque pues, a la computadora no lo ha gastado mucho. No creo que a alguien se le ocurra en su sano juicio gastar la computadora y darte un disco duro nuevo. Bien raro que alguien eso en su sano juicio, ¿no? Sería, no sé, pensarlo tan fríamente para que haga eso, ¿no? Al menos si es un técnico, pues para el tema de precios lo puede hacer, ¿no? ¿Sí? Lo puede hacer. Pero las personas comunes, por ejemplo, ¿qué quiere decir un técnico? Pues, él dice, te vendo mi computadora porque ya no lo quiero, te vendo tal como está, porque me quiero comprar todo nuevo, ¿no? ¿Para qué voy a gastar y cambiarle un disco duro nuevo si te lo quiero vender? No tiene tampoco sentido hacer eso, ¿no? Pero a nosotros como técnico, nos puede ser útil esa información. Por si acaso, ¿no? Viendo en esa perspectiva.
Listo. Entonces, bien, ¿alguna pregunta, consulta que quieran realizar? ¿Todo claro? ¿Entendible de qué va este programa? ¿Sí? Este es uno de los programitas que bastante me gustan, que también lo utilizo y lo enseño en reparación de equipos de cómputo. Si yo hice mantenimiento, bueno, pues no, llegamos a este nivel, a esta etapa, y ya lo puse en los programas, dijo, bueno, pues, hora de manifestarse con el programa. Profesor, una consulta. Adelante. Por ejemplo, lo que había mandado, estuve viendo ahí del instalador de Speed Hunter. ¿Ya? Más o menos en conclusión, ¿para qué sería, profesor? Bueno, ahí dice A ver, mantenimiento te del equipo, ¿no? explico. De la PC. El Spy Hunter te sirve para encontrar todo lo que son los tipos de virus espías, que se denominan spyware. Te permite registrar spyware. Profesor, ¿qué hace un spyware? A ver, ¿cómo sé que tengo un spyware? Uno, tú instalaste es un programa. Suponte un caso, yo no quiero asustar a nadie, simplemente quiero enseñar, quiero educar por ese caso. ¿Sí bien? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo el deseo, acabo la clase, ¿no? Con ustedes, nos despedimos, pues me pongo a subir las clases del grupo anterior y después de ustedes organizar. Ponlo hoy día en una parte, de ahí mañana continúo con la otra parte. Y de pronto digo, cuando la pongo en el computador, de pronto digo, qué raro, quiero entrar al navegador. Está lento mi navegador. Wow, un punto fatal llegó, el naranjita. Quiero compartir archivo en el Drive, se demora una eternidad. Quiero entrar al Zoom, profesor, no se escucha bien, se entrecorta. No, y yo también lo escucho entrecortado. Entonces comienzo a sentir fallas que no tenía. ¿De acuerdo? Fallas que no tenía. Más que todo, comienzo a sentir lentitud o que mi máquina abrir una carpeta, por ejemplo, el explorador de ventanas se pega. Se demora medio minuto en abrir, cuestión que se demora segundos. Y no era, ponle, de la noche a la mañana, es una cosa rápida, porque has instalado un programa más que todo, has descargado algo, o has ejecutado algo, y de pronto ya comienza a tener ese problemita. ¿A qué se debe? Justamente que se ha invadido un spyware. Cuando pasa eso, tú usas el Spyware Hunter que te permite limpiar todas esas cosas, todos esos bichos raros de tu computadora. Pero eso sí, para que funcione el Spyware Hunter necesitas que tenga licencia. Si tú no lo encuentras en internet con licencia o te compras tu licencia, como sea la preferencia de cada uno, no te va a servir el Spyware Hunter. Te va a decir, tienes tantos bichos que botar, porque ahí te muestra que dicen bichos, ¿sí? Así le llamo yo. Y si no tienes la contraseña, si no tienes el correo y la contraseña para registrarte o registrado, encontrado en internet, no te va a salir el conjunto. Pero si lo tienes, te va a testear, te va a eliminar. Cuando tú vuelvas a reiniciar, vas a ver que tu máquina nuevamente vuelve a ser rápida. Sí, por eso te lo recomiendo porque es un software que yo he usado, que me han sacado de una variedad de apuros. Ahora, si no quieres hacer esto, tendrás que recurrir a formatear porque puede estar todo lento, lento todos los días, ya en verdad, incomoda, fastidia bastante, ¿no? Más que todo si trabajas diariamente con tu computadora, como es mi caso, ¿no? Tanto para hacer las clases como para cualquier cosa personal uso mi computadora. Entonces, que tenga esta deficiencia tan marcada, no da, ¿no? No da, no pasa, no es útil, no es factible. No sé, ¿alguna otra pregunta para poderles ayudar, guiar, orientar? Ya, profesor, muchas gracias. Ya. A ver, aprovechando esto, a ver, por aquí, ya que no estoy usando mi ordenador. Profesor, si tengo muchas fallas en mi disco rígido, ¿cómo puedo hacer? Porque esto me pasaba antes, te cuento, ¿no? Al principio que comenzaba, yo formateaba, no usaba máquinas virtuales porque no tenía ni el menor conocimiento de máquinas virtuales. Cuando recién comenzaba a estudiar Office, ¿okay? Talleres de Office de 6 meses que te enseñan 2 veces a la semana, cosas así comenzaba con ello. Mis primeros pasitos en informática. Entonces, pues me compré una PC
y quería aprender a instalar, y lo que hacía es borrar e instalar en mi propio disco. Al pobre disco, wow, lo maté, así simplemente lo maté, no literal, sino realmente lo maté porque me gasté sus pistas, lo gasté y lo gasté y lo gasté. Aprendí, claro, pero ¿a qué precio? La situación es que, pues, quería y tenía que usar ese disco porque no tenía otra opción en ese momento. Entonces busqué justamente qué hago cuando el Pitting está mal. Todavía no conocía al Victoria Figuar, aún no lo conocía. Entonces, buscando, pude llegar al HDD Down Level. ¿Qué hace este programita? Te permite justamente reparar esos daños. ¿Ok? Entonces, si tienes disco, más que todo, ponle que esto lo comencé a ver porque también comenzaba a trabajar en un tiempo en soporte en cabinas de internet. Y pues, sabemos que las personas que trabajan en cabinas de internet, a lo mejor alguien se tiene un negocio como ello. Pues tu materia prima, este equipo, ¿okay? No importa la tecnología, este equipo. Y entonces tú vas a estar desvalorando tu materia prima en comprar y comprar otro. En la cadena de internet sí o sí se va a gastar bastante por el uso continuo, por el hecho de estar levantando imágenes, o hacer clonaciones, o formateando. Entonces, pues no hay otra opción. Por defecto los discos duros se van a gastar de usar este programita, el HDD Down Level. Lo que hace esto es justamente ayudarnos a reparar los niveles que tenga nuestro disco duro. ¿Sí? A ver, ¿ustedes qué tipo de sistema conocen de un disco? Dejamos ahí un ratito que siga haciendo su labor. ¿Sí? No hay problema, esto puede estar en segundo plano ahí haciendo su labor. Después vemos cómo va el disco. A ver, ¿a qué me refiero con tipo de sistema de archivos? A ver, voy a entrar por acá, voy a ir acá, clic derecho, propiedades. Listo. Vemos aquí esta información que dice sistema de archivos NTFS, ¿correcto? ¿Sí? A ver, ¿alguien sabe qué tipo de sistema de archivos usa un pendrive? Más conocido como USB, que USB es un puerto, pero bueno, así le se denomina comúnmente, ¿no? ¿Alguien sabe qué tipo de sistema usa el pendrive o las memorias SD de móvil? O bueno, no sé qué otro uso le quieras dar, a lo mejor a la tablet o al smartphone o al iPhone, bueno, en fin, cual sea el uso que le deja a tus memorias micro SD. ¿Alguien sabe qué tipo de sistema de archivos usa? ¿O qué otro tipo de sistema de archivos existe? Pues eso debería ser un tema interesantísimo para hablar y mandar a hacer un trabajo y hacer un debate, ¿ah? Pero como le digo, prefiero hacer más práctica que esto, estar como ahorita explicando teoría y teoría, que es interesante. Es útil. Como hablarte BIOS, BIOS Setup, BIOS UEFI, diferencias de las dos tecnologías que existen. También otro punto interesante para hablar. Un momento, ¿qué pasó acá? Ah, se manifestaba, esto se ocultaba y se mostraba, decía, pensé que estaba una alerta. Ah, creo que la alerta era porque lo minimicé, ¿eh? Se puso saltón acá el programa. Porque lo dejó un segundo plano. Bueno, nada importante, y lo dejo ahí. Bueno, a ver, continuando, vamos aquí. Esto ya lo compartí, ya lo guardé, ¿en verdad? Sí, ya lo guardé y lo compartí. Chao. A ver, continuamos con nuestra actividad. ¿Qué más por aquí? El Hiram Bot. Wow, buenazo este programa que permite hacer mil cosas. Mil cosas. Bien, a ver, vamos por aquí. Me estoy adelantando un poquito a lo que va a ser reparación, pero es que esta parte es bien interesante, bien, bien interesante. A ver, voy a buscar un poco aquí el Hiram Bot, la versión más actual. La 15.2. A ver, vamos a ver. Este es el que tiene Windows 10, me parece. A ver, Final Iron Boot 15.2. Ok. Ya, todo está ok, pero yo quiero descargarlo nada más. Mire, todas las aplicaciones que tiene. Wow. Genial este programa. Ya. Pero, a ver, me permite descargar demasiada genialidad, pero a ver, ¿dónde está el link para descargar esto?
A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Acá está, perdón, perdón. Ya, es que también trabajar con este programita necesitamos aprender a crear máquinas virtuales. Por ello, la tareita, por si acaso, usted dirá al profesor, porque hace un tema y nos manda una tarea diferente al tema. Por eso, todo tiene un porqué. Si yo les mando a buscar que ustedes investiguen de Oracle, BIM, VM, Virtual Machines, VirtualBox, conceptos, versiones, imágenes por versiones, requerimientos para instalar, es compatible con qué plataformas, enlaces para descargar, sus links para descargar, exploración de una PPT, un otro archivo con carátula, índice, 20 diapositivas, conclusión y bibliografía. ¿Por qué te pido tú esto? Es para mí, para comenzar. Yo ya me conozco este programa de arriba para abajo, yo lo he trabajado hasta. He llegado al punto de descartarlo dentro de mis programas. Pero entonces, sea, ¿por qué te mando a investigar esto? Porque esto es un programa que ustedes, como soporte, tienen que conocerlo como cultura general. ¿Acuerdo? Como muchos de diseño tienen que conocer de cultura general, tu CorelDRAW. ¿Sí? No sé, ¿ustedes han llevado a propósito CorelDRAW, esta aplicación? No, profesor, todavía. No, profesor, todavía. No, no llevo nada de diseño, no Todavía. sé. Qué raro. No, profesor. Bueno, les comento, porque yo también di que este curso, solo que me programa más para soporte y soporte igual. Por mí no hay problema, me programa para soporte, me programa para diseño, por mí no tengo ningún problema. Bueno, a ver, les narro lo siguiente, porque esto es algo indispensable que todos tienen que conocer, ¿no? Miren, por ejemplo, en otro instituto, ¿ok? Wow, esto se demora 3 días, vaya que. ¿Qué caso? No, no le creo. Lo que me parece es que esto está consumiendo de mucha RAM y por eso que está que se lentea. Así que bueno, a ver, con el dolor en mi corazón lo tendré que pausar porque quería curiosear, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer, no? Vamos a parar todo, vamos a cerrar esto. Para mí, me es más importante que en este programa que les quiero enseñar, que la próxima semana ya voy a saltarme a hacer máquinas virtuales, mejorar y enseñarles más a fondo este programa, lo que quiero que ustedes aprendan. A ver, le voy narrando. En otro instituto que yo trabajaba, no querían para nada que enseñen el programita de CorelDRAW. A ver, voy a ver si en el enlace, a lo mejor me envía en un Google Drive o en otra aplicación. Ya, ok, informático. Interesante acá. Este señor Pablito informático, muy bueno. Les recomiendo. Pero yo quiero acá su programita, si no es mucha molestia. A ver, antivirus, no quiero antivirus. Pero móviles cómodos tampoco no quiero. Tampoco móviles chinos. Lo que quería simplemente es el programita, si es que me lo permite por ahí. Para descarga directa, ¿verdad? Si me permite descargarlo más rápido, porque acá me dice que es demorar. Al fin, miren cómo bajó a 2 horas. Ya se picó ya. Que le iba por aquí a buscar otro lado. No importa. Lo que importa es tener el programita. Ay, como les comentaba, en otro instituto me decían, acá no trabajamos con CorelDRAW. Le dije, ¿y por qué la exclusión con CorelDRAW? Sí, es genial. Es que ellos prefieren trabajar directamente ya con Illustrator. Por una razón muy sencilla, que para ellos Illustrator es más profesional. Y pues en verdad, Illustrator es más profesional en todo el sentido de la palabra. ¿Sí? Yo no le quito mérito a ello, por si acaso, es que es así, es verdad. Voy a cancelar porque se va a demorar igual, ¿eh? Así que no tiene mucho sentido hacer redundancia de esto, ¿ok? Vale, dejamos a Pablito informático. Ya está, bueno, que se demore, no hay problema. Al menos en el instituto sí te da la oportunidad de aprender CorelDRAW, de aprender Illustrator, Photoshop, InDesign, Audition, Premiere, After Effects. Hey, claro, si me equivoco, es la pronunciación. Aprender también lo que es. Me estaba olvidando un programita interesante. 3D Max, ¿sí? Hacer diseños 3D. Pero tomar en cuenta, para que tú puedas hacer todas estas cosas, necesitas tener un hardware que te soporte cada programita. Acuerdo igual, de mi parte. Si quiero hacer máquinas virtuales, quiero que ustedes aprendan y conozcan primero este programita. Y lo descargamos, lo practicamos y les enseño todo a instalar, a configurar.
Luego que vemos con este programita, vamos luego también a trabajar con este de aquí, que es BingWare Workstation Pro, como hay el BingWare Workstation Player. ¿Okay? También quiero que conozcan ustedes mínimos tres programas para hacer virtualizaciones. ¿Existen más? Sí, existen más para hacer virtualizaciones. Pero al menos el que a mí más me gusta es este programita de acá. Lo personal, me gusta usar bastante programas que te permiten tener certificaciones internacionales. ¿Okay? Aunque no lo haya hecho este programa, pero te permite. Eso quiere decir que son programas que te van a servir bastante en la vida. Ok. Listo, ¿no? Entonces son cosas que les digo, que les comento, que es importante que todos debemos conocer. Ahora miren, de lo que hicimos hace 6 días, va a 25 minutos. Genial, ¿ah? Genial, genial. Mucho mejor. Porque para poder trabajar con este programita, el Hiram Boot, necesitamos tener una máquina virtual. Y es por ello que primero quiero que ustedes aprendan tanto en la parte práctica, como también aprendan a ver para qué sirve el programa, que practiquen con ese programa, que investiguen con la máquina virtual. Próxima semana instalamos máquina virtual, probamos con el Hiram Boot, ¿ya? También. A ver, ¿qué más? Otro programita que para mí es uno de los mejores, el Acronym Tree Imaging. Buenazo. Este de acá también lo podemos ver, también esto, también este de aquí. Aunque esto en máquina virtual no le voy a poder sacar mucho provecho porque no puedo formatear a bajo nivel la máquina virtual. Esto sí se puede hacer en un disco duro real. ¿Ok? Y si lo hago con mi disco duro que tengo, me demoraría demasiado tiempo, en verdad. Lo puedo hacer con mi disco externo de 2 teras, pero me demoraría que un día, por ahí. Es bastante información que tiene que descargar. ¿Qué descargar? No, perdón, que formatear. ¿Sí? Y por ahí también hay otro punto importante. A ver, que se me viene aquí a la mente justamente con toda esta plática que estamos haciendo. A ver, para ustedes, ¿qué significa formatear? A mí me gustaría escuchar el concepto personal de cada uno de ustedes en el orden que deseen participar voluntariamente. ¿Sí? A ver, ¿con quién comenzamos voluntariamente? A ver, te escuchamos, Jorge. Danos tu idea. A lo primero que tenga la mente, no te pongas a buscar. Adelante. Para mí es restaurar los archivos. Ya, listo. Quiero su primera idea, nada más, su primera idea. No se complica acá que voy a ir a internet. No, no, para nada, no hagas eso, por favor, ¿sí? No te engañes a ti mismo. Profesor, ¿algo como borrar? ¿Borrar los archivos o reiniciarlo? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Cuéntenme, cuéntenme. Profe, yo creo que es actualizar una PC dañada. Ya. Listo, ¿qué más? Cuéntenme, cuéntenme. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué es importante para conocer cosas de soporte? Es indispensable tener conocimientos teóricos, aunque tú no creas. Un soporte técnico sabe un montón de teoría y más práctica de lo que te imaginas. Es necesario saber su teoría en cantidades. ¿Ok? Te vendría. ¿Por qué nos manda cada rato tarea? Es que es práctica. Las tres primeras son prácticas para tu propio ordenador, para conocer tu ordenador. Y si lo conoces, ya lo habrás hecho la tarea. Dos, la tarea que te mando hoy, porque quiero que tú aprendas y conozcas que existe una máquina virtual. ¿Qué es una máquina virtual? ¿Qué son versiones? ¿Qué son recursos? ¿Qué son requerimientos? ¿De acuerdo? ¿Qué es compatibilidad? Y organizas todas esas ideas. Por eso es que te mando a hacer ahí. ¿De acuerdo? Para que de esa manera, cuando tú creas el módulo con mi persona, ustedes sean uno de los primeros grupos que tienen conocimientos sólidos en práctica y en teoría, porque tengo más tiempo de poder hacer ello. Porque si no tuviéramos ese caso, bien, ahorita ya estaríamos la semana 4, 2 clases más y se nos acaba el curso. ¿Y a qué horas instalaría? ¿A qué horas instalaría? Es por eso. La ventaja que tienen ustedes es que tienen más tiempo para poder avanzar teoría, práctica, poderles preguntar varias cosas. A ver, les explico. El hecho de formatear se denomina crear pistas, que le he estado hablando bastante de ello, pistas y sectores nuevos. Eso es formatear. ¿De acuerdo? Eso es formatear. ¿Sí? Ahora, antes de profundizar esto de formatear, que tengo un ejemplito muy interesante que está teniendo a la mente, que les voy a compartir
Había algo por aquí que me parece que no lo compartí. Ahorita lo voy a hacer. Qué penita que uno se ausentó. No sé los motivos, pero se ausentó. A ver, es este librito. ¿Qué tal les comparto en el link? Por si no se preocupen, ahorita les comparto. Por eso. Es bueno platicar para ordenar las ideas y poder generar nuevos materiales. A ver, vamos a esperar primero que cargue este librito que tiene casi 200 hojas. No se preocupen, esto no va a ser tarea para que se asusten. No sé por qué tengo grupos que cuando yo les comparto materiales, se me pasaba bastante presencial. Yo al grupo, al aula, le compartí un material, que era un dolor de cabeza para el aula. Yo, pero wow, qué mentalidad tan rara. En vez de decir, qué bendición tener material para poder aprender más en mi especialidad. Miren, este libro que yo les comparto por aquí, ¿sí? A ver, por acá no se ve, tiene 229 hojas, ahorita se los voy a compartir, lo voy a subir. Está, les presenté. Por acá lo voy a llevar acá al escritorio. O mejor lo compartí ya, de una vez aquí a la aula. En la 2, ¿ok? En la 2 lo vamos a saturar de bastante información. Para que ustedes entren aquí a ver. Listo. 1, 2. Por acá tengo otro librito. ¿Dónde está mi librito? Estos son trabajitos. Por acá hay un librito que quería mostrarles. A ver, ¿dónde estará? Mantenimiento, manual. No está el librito acá. Desde que yo. Acá hay un librito. Evidencias, materiales, sesiones, evidencias. No creo que esté en la clase 1, qué raro. Qué raro que se haya extraviado esto. A ver, déjenme buscarlo. ¿Dónde lo he dejado? Pero por acá debería estar. A ver, mantenimientos, comandos, material. A ver, manual de mantenimiento de computadoras. Es entonces el más pesado de todos. Proyecto final de carrera técnica. No, tampoco es este, no. Es muy ligero para que sea. Extraño, por aquí tenía ese libro que quería compartirles. Ya, si no está acá, lo debo tener acá. Pero en una parte está esto. A ver, vamos por aquí. Libro de soporte A1. Acá está. Me parece que es lo mismo. Sí, me parece que es lo mismo. Ya va a tener 20 minutos esto. A ver, vamos a esperar un momento que cargue aquí, ¿ok? Tú me dices borrar los datos, empezar de cero, me hace referencia a lo que es el Victoria Freeware. Así es, con respecto al programa CIA, tú eliminas, tienes que comenzar todo de nuevo, por si acaso, si es el programa. Eso sí, ¿eh? Vale, esta es la misma guía, que lo veo que la estoy subiendo dos veces. Lo he subido dos veces, por si acaso. Okay, manual de ensamblaje. Acá ahí estaba, soporte A1. Ensamblaje de PCs. Exacto, este era, al fin. Aleluya, ahí lo encontré. Este es lo que quería yo poder compartirles. Exacto, excelente. Al fin lo encontré. ¿Dónde te habías escapado? O sea, travieso libro. Este es el que le quería comentar. Lo voy a descargar y lo voy a ordenar acá. Que se me había escapado ese libro. Estos dos libros que les voy a compartir para que vean las evidencias. Primero lo quería descargar para evidenciar ello. ¿Ok? Voy a guardarlo, ordenarlo como siempre, porque si no se me va a perder otra vez. No. Estar buscándolo, no es el caso. A ver, esto debe estar en libro. En libro de soporte A1. Así se llama. Bien, estos dos libros están compartidos ya en semana 2, por si acaso. Este libro de ensamblajes, como el otro libro, son interesantísimos. Miren,
son libros de la uni, ¿sí? De cursos de extensión que te enseñan en la uni. Curso de soporte de PCs de la uni. Por lo cual acá tú vas a encontrar una gran cantidad de información teórica sobre computadoras, gabinetes, placas, procesadores, memoria RAM, unidades de almacenamiento y tarjeta de expansión. Ahora, te digo lo siguiente, ¿no? Acá está el nombre del ingeniero que lo ha hecho la guía. No es ni mi auditoría, por si acaso. Este se parece bastante al otro, por si acaso. Pues te compartí los dos. Me parece que los dos tienen mucha similitud, pero bueno, no importa. Igual te lo compartí los dos para que lo veas. A ver, ¿cuál es la intención con esto? Mira, cuando tú comienzas desde cero, si tú me dices, profesor, yo estoy en soporte en cero, no entiendo mucho, o no entiendo casi nada lo que dice, ¿no? Porque son muchos términos técnicos, ¿ok? Yo te recomiendo, léete toda esta guía desde cero. Tómate un tiempo libre y lee página por página, punto a punto. Con esto vas a aprender soporte en concepto bastante, bastante. No lo aprendes todo porque todo de tecnología, cada periodo de tiempo corto se va actualizando, ¿ok? Hay nuevos tipos de escáneres, nuevos tipos de cosas, pero al menos en teoría vas a tener una buena base para poderte sustentar. ¿Sí? Eso es lo que yo les recomiendo a todos ustedes, hagan eso. Pues les he compartido estas dos guías, ¿ok? En la semana 2 para que ustedes lo puedan ver, lo puedan revisar, puedan fortalecer más sus conocimientos teóricos. ¿Ok? Aquí está, justamente. En semana 2 les ha compartido como libros de soporte a 1. Ahí tienen ustedes los dos libros para que lo puedan leer, para que puedan fortalecer bastante sus conocimientos teóricos con respecto a él. ¿Sí? Bueno, entonces esto que queda aquí descargando para la próxima clase, ya adelantamos un pasito más. Esto es Victoria Freeward. Ya lo guardé, si es que no me equivoco. A ver, vamos a hacer por aquí. Ok, a ver, ¿qué me preguntan por acá? Ya, genial. Descarguen los materiales y léanlo. Porque como le digo, yo les puedo pasar toda la clase narrando, contando, porque hay cursos que he hecho de este tipo. Teoría y teoría y teoría. Que es necesario, ya les digo nuevamente, es necesario y pensar. Pero no había este punto de hacer prácticas, porque era tan corto, o sea, un tiempo tan corto, ¿cómo te puedo hacer una práctica si ni siquiera te explico la teoría? ¿Cómo te puedes tener que instalar un sistema operativo? Ni siquiera te explico qué es un sistema. Ni siquiera te explico qué es una máquina virtual. No tiene sentido. ¿De acuerdo? La ventaja, repito, que ustedes tienen es que cuentan con ese tiempo para hacer todo este proceso. ¿Sí? Y eso les ayuda bastante a ustedes a sacar ese beneficio. De poder tener práctica y teoría. ¿De acuerdo? Los otros grupos, lo que hacía, bien explicado unas placas, explicaba algunos puntos y se nos acaba la hora. Explicaba dos, tres laboratorios de máquina virtual y se nos acabó el curso. ¿No? Nosotros tenemos tiempo, por eso podemos comentar más cosas, ampliar más cosas con respecto a ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué es formatear? Crear pistas y sectores nuevos. Eso es formatear. De acuerdo que también va a ser un tema que en su momento espero lo ampliemos más, tanto estemos instalando, igualmente compartir y comentar y aprender más de ello. Bueno, entonces esto ya está claro, ya está compartido, lo puedo por aquí eliminar. Genial. ¿Alguna pregunta para cerrar el curso por hoy? Hasta la próxima clase. ¿Alguna pregunta, consulta? Por eso la tarea debe estar en la plataforma, ¿no? Ya está en la plataforma la tarea de hoy, como las tareas anteriores también. Están todas en la plataforma. Gracias. Listo. Entonces, les toca ahora su turno a ustedes practicar, porque no solamente soporte es teoría, es practicar todo lo que estás haciendo. Eso te va a ayudar a crecer bastante el soporte. ¿Ok? Que es indispensable y necesario. También les comento algo, a ver, me tomo unos minutos extras. Si fuese el caso, no sé si puedas, tener sus posibilidades de tiempo y sobre todo por su seguridad y su salud. De mi parte, me gustaría, en presencial que hacía esto, les pedí a los estudiantes que vayan a Wilson, que a Paruro, pues no es tan seguro el lugar. Por eso, ¿no? Prefiero que vayan a Wilson, a los centros comerciales de Wilson, para que ustedes busquen proformas de computadoras,
proformas de equipos de redes, proformas de impresoras. ¿Con el fin de qué? Ustedes traerían los proformas, lo compartirían en modo virtual y haríamos un debate, ¿no? A ver, profesor, mire, a mí me venden un microprocesador de tal generación de tal marca con tantos núcleos a tanto precio. A ver, muéstrame lo que tú ves. Vamos a ver, ¿qué es lo que tiene? Te muestro, te comento. Mira, esto te venden, ¿por qué te venden a tal precio? Porque está 1500 el microprocesador y en tu compañía está 500 soles. ¿Por qué está tres veces el precio en ti y está en la tercera parte en tu compañero? ¿Por qué? Entonces son cosas, laboratorios constructivos que nosotros podemos hacer. Laboratorios vivenciales. Pero como digo, esto depende bastante del tiempo que cuenten los integrantes del grupo para poder ir a buscar esto. Más que todo, ¿por qué les mandaría a ustedes? Y quiero que también ustedes ganen confianza en ver, en preguntar. En ver, a ver, me quiero comprar una computadora, ¿cómo me tratan? ¿Qué me dicen? ¿Qué me argumentan? Cuando vengas a clase, me comentes, ¿no? Mira, profesor, yo voy a pedir una computadora, me hace una proforma, ni me pregunta para qué, y me da. Fatal. O que me comentes, profesor, ¿qué diferencia? No, fui a otro lugar, se da la paciencia de preguntarme, ¿tú qué estudias? Tales. ¿En qué ciclo vas? Tal. ¿Qué programa estás llevando? Tal. ¿Qué es lo que te gusta? ¿O qué paciencia en preguntarme cada cosa? No sé, como en una entrevista de 20 minutos y recién me comienza a llenar dos formularios con dos opciones. Un formulario con dos opciones, ¿no? Un precio cómodo y un precio más elevado. Me dice que esto para comenzar mi primer ciclo estaría bien, pero lo recomendable sería eso de acá. Qué genial, ¿no? Me enseña, me estudia varios detalles que no tenía conocimiento, que ha salido en nuevas generaciones, que esas cosas uno lo puede vivir en presencial, ¿sí? Haciendo estos laboratorios vivenciales, que básicamente la idea es que ustedes lo hagan, ¿no? Para que ganen esa experiencia. Y después venir a clase y decir, profesor, ¿no? Qué interesante, lo que usted nos contaba, esta persona me sirvió para poder comentar, para poder hablar, para poder aprender, o algunas cosas que no entendía, me han explicado y ahora lo entiendo mucho mejor. Que esas cosas nos sirven bastante para crecer en este tipo de cursos, ¿no? Pero esto implica tiempo, ¿no? No sé, de repente su tiempo de trabajo, con su tiempo de estudio se cruza y no les es posible. Bueno, es una idea que les doy, ¿no? Por eso, si es posible, pues genial, más adelante se puede hacer, y si no, pues no hay problema. Igual queda la idea, ¿no? La estimación de querer hacer algo diferente para poder mejorar más aún en el curso. Bueno, entonces ahora sí, damos fin a nuestra sesión de clases de hoy. Cuídense, hasta la próxima semana.